Esta es una de las explicaciones más esperadas de mi canal, y no, en realidad no de mi canal en sí, sino de la vida real y un chorro de lugares. Creo que ya había dado esta explicación en el video de preguntas y respuestas, el primero que hice, y había dicho que iba a ser un video más completo, creo, no me acuerdo bien. Pero bueno, esta sería la explicación del porqué de República. Y neta, es una pregunta que me están haciendo, bueno, que sí, me están haciendo muchas veces. Sobre todo en la escuela y gente que conozco. Porque en la escuela igual me dicen Republic como sobrenombre. Y ya me acostumbré, en realidad me agrada bastante. Y era un nombre que no me gustaba en los primeros días o meses. No era mi idea que se me quedara permanentemente, pero sin embargo me gustó bastante. Así que bueno, voy a explicar desde el principio. Bueno, gente, aquí estamos en un gameplay de fondo y antes de comenzar, saludos porque ha pasado un tanto tiempo, como un mes o menos, no sé, que no he subido nada y es bastante triste porque me gusta mucho YouTube, es una red social bastante interactiva y voy a usar palabras que no me van a entender luego, luego, pero ¿por qué Republic? Vamos a comenzar cuando tenía 9 años. El 27, me acuerdo perfectamente bien, el 27 de septiembre del 2007 salió Halo 3. En realidad no tiene nada que ver, pero bueno, era un juego que yo no esperé, es más, ni sabía que iba a salir. Sin embargo, era como que fan acá de Halo 2 y Halo 1. Fue de que los primeros juegos, fue de que de los primeros juegos con los que comencé, Halo 2 sobre todo, lo jugaba a cada 5 minutos y me pasaba la campaña y la volví a empezar y todo, y me encantaba. Sin embargo, no era como que seguidor, seguidor. O sea, me encantaba, pero no era seguidor. Así que cuando salió Halo 3, fue de que emoción total. Lo vi en Costco y no sabía que iba a salir. Entonces, bueno, estaba allá y lo compraron. Regresé a mi casa, jugué bastante. Yo cumplí años en marzo. Entonces, el juego salió en septiembre. Y en ese transcurso, a cada rato que quería como que hacer algo dentro del juego, me pedía lo que se llamaba Xbox Live. Y no sabía qué era, pero la cosa que me pedía, y cuando según yo lo quería ingresar, me pedía tarjeta. Yo no sabía que existía la membresía así comprada físicamente. Halo 3 tenía herramientas que eran para más jugadores, y sin embargo yo no tenía amigos, vaya, para jugar. Entonces, es muy triste lo que les voy a decir, pero yo hacía mapas en el Forge porque sabía que algún día iba a jugar con alguien. De manera local, según yo, pero igual el live, como que sabía que algún día iba a jugar con alguien, así que como que tenía mapitas acá. Entonces, un mes antes o unas semanas antes de mi cumpleaños, me adelantaron el regalo. De hecho, ¿cuántos 10 años iba a cumplir? Y es como que me regalaron la membresía de Life. Y estaba de que todo contento acá. Pero cuando llegué a mi casa, era un problema porque la membresía no la sabía meter. Ya sabiendo que me gustaba mucho Halo, llegó un punto en donde me encanta. ¿Qué onda? Me desvié el tema. Bueno, ¿dónde estaba? A ver. Compré la membresía. Falló. Bueno, sí, ya me acordé. Ah, entonces llegó un punto en donde funcionó. Y ya sabiendo que me encantaba Halo, ándale, ahí es donde iba a ir. Ya sabiendo que me encantaba Halo, al momento que me decía, ah, recalco, la pantalla estaba dañada. Entonces, lo que es la parte de arriba no se veía, solamente como que 3/4 de la pantalla se veía y el otro cuarto no, un cuarto no se veía. Entonces, se distinguía más o menos, pero estaba todo distorsionado. Así que decía, escribe. Y luego ahí ya no se veía nada, pero se veía el cuadro de texto. Y yo pensaba que era una contraseña o algo así. Entonces puse Halo. Y decía de que esto ya está y luego se cortaba. Pero obviamente yo deduje de que ya estaba usando, según yo, la contraseña, entre comillas. Entonces volví a intentar Halo. Y nada. Otra vez, Halo. Y nada. Y mi papá estaba conmigo y me dijo que seleccionara otra cosa. Y yo enojado porque yo quería
que tenga Halo. Según yo les digo, era una contraseña, pero yo quería eso. Al final me enojé y en ese entonces también, además de Halo, me encantaba Star Wars. Era una serie de, bueno, una saga, perdón, que me encantaba. Tenía de que los juegos y tenía un chorro de cosas de Star Wars. Entonces, mi juego favorito en ese entonces era el Star Wars Republic Commando. Eso es lo que ya he estado mencionando en Twitter, pero bueno. Entonces yo me iba a poner Republic Commando. Commando, es qué extraño hablar Spanglish a la vez. Bueno, yo iba a poner eso. Entonces, como estaba enojado, no terminé Republic Commando, no sabía en realidad si iba a caber, pero la cosa es que lo acabé en Republic. Ni siquiera tiene la C, de hecho. Republic nada más puse. Y cuando le di a ingresar, me apareció el mensaje de que bienvenido a Xbox Live Republic. En mi mente estaba, no chingues. Se me quedó Republic y así fue en realidad como comencé en Live. Y mi vida en Live ha sido toda una aventura que es. Cuando esté viejito y me esté muriendo, la voy a recordar. Y sí, ahí tengo. Tuve mis. Como que primeros amigos, porque no me llevaba con nadie en la secundaria. Perdón, iba en la primaria, sí, iba en la primaria. Y me llevaba mal con todos, y en la secundaria también. Bueno, con unos cuantos me iba bien, pero sin embargo, en Live es donde he como que crecido. Y estoy muy agradecido con aquellas personas que han estado conmigo: Black Predator, Crazy, Chido One, Protoss, Tatsumaru, Berserker y otros más que no conocen, pero. Algún día, algún día voy a contar bien la historia completa. Pero será en otra ocasión. Espero que les haya gustado. Y sí que me hayan entendido, sobre todo porque les digo, me desacostumbré un poco al micrófono, entonces me trabo un poquito. Así que bueno, eso sería todo. Y ahorita voy a grabar unas cositas más. Y nos vemos en el siguiente. Hasta entonces.